Ok, pues seguimos con el directo. Me he venido aquí para hacerlo un poquito más épico, pero como ya sabéis, hay algo importante. Y es que como en nada ya tenemos lo que es el siguiente contenido, vamos un poquito a aprovechar porque tenemos nuevos mensajes. En este caso, ojo, tenemos varios, ¿eh? Aquí tenemos algunos de lo que claramente es el tema de Colony Penal. Y Chenji parece que ha encontrado algo más y por tanto tenemos una nueva misión del Luofu. Pero de momento vamos a venir aquí a esta misteriosa. Estimado huésped, has recolectado todos los libros de aventura de Hanno, es impresionante. Desde que entraste en el paisaje onírico eres el único jugador que ha completado la misión de recolección. ¿En serio? Vas a decir ahí en plan, ¿en serio? ¿De verdad, tío? ¿Por qué? ¿Cómo pasa esto? Vale. Eres muy amable. Vale. ¿El pasado de Colony Penal? Vale. Etapa final. Vale. El fin de Hanno. Madre mía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto es la etapa que no teníamos completada, que nos salía como bloqueada, ¿no? Por fin la vamos a poder jugar. ¡Wow! Ahí, por cierto, hay un pájaro. El fin de Hanno. Nueva misión. Vale, esto es pedrusco. ¿Qué? ¡El hierro drilo! Básicamente un dinosaurio chef. De esto es un T-Rex chef, ya sabéis. Vale. Pero, ¿qué puedo hacer aquí? O sea, necesito misiles, ¿no? No estoy entendiendo. O sea, no estoy viendo lo que hay que hacer. Ah, vale, está aquí el bazooka, bro. Vale, él va dándose una vuelta, ¿no? Entiendo. ¡No! Vale, yo entiendo que ahora si yo disparo aquí sí que le hago daño, ¿no? ¡Bum! Vale. Fuera.
Claro, es que el plan es que tengo que reventarlo, entiendo, ¿no? A ver, a ver. Ahora va para allá, ¿no? ¡Boom! Lo hemos conseguido. Vale, pues no, hay que hacerlo mejor. Creo que sé cómo hacerlo. Espera, espera, espera. No. Vale. Vale, creo que es más fácil de lo que parece, ¿no? En plan, o sea, la clave es... Él empieza ahí. Hay que esperar a que se mueva. Ese está durmiendo, o sea, ese no es problema. Entonces yo ahora cojo aquí... Oh, a sarta de mi ciudad. Bien. Ahora allí no llego, ¿no? Ni de coña. Antes de que... No. A este del medio sí. Ahí está, le hemos dado el primer toque, bien. ¡Bum! Segundo toque. Lleva dos. Yo me voy a quedar los cuatro, ¿eh? Soy Hanu. ¿Pero qué hace? Ahí está. ¡Toma ya! Lo hemos vencido. Y aquí están las recompensas, madre mía. Oye, me ha parecido guay, ¿eh? Dice que todavía hay muchas piedras y cocodrilos en su casa. Pedrusco está enfadado y dice que seguiremos perdiendo. Bueno, permíteme dudarlo, pero esto parece que ya está, ¿no? Ahí está. Has completado el final de la aventura de Hanu. Aunque Hanu no volvió al final de su forma original ni se ha reconciliado con sus amigos, consiguió proteger Villa en sueño. ¿Eso es todo? ¿En serio? Vaya final, no me lo creo. Algo más tiene que haber. En la serie de relojito. En la realidad, Hanu no tiene tanta suerte. El lobo rebelde sufrió heridas a las afueras de las estrellas y desapareció en el paisaje onírico y fue olvidado. Aunque su amigo reloj fue... ¿Qué? ¿Quién eres? Ficha Aiden, dorada. ¡Hasta pronto! Ahí está, enemigo de cocodrilo número 1. Tenemos a Hanu Nue. Y tenemos la ficha Aiden dorada exclusiva. El fin de Hanu está completado. Y ahora entiendo que... Eso ya lo tengo, se supone. A ver, ya. Vamos a coger los tesoros. Vale, esto es importante. Tesoros cogidos, bien. Ahora, el tema es lo que decimos, ¿no? O sea, yo aquí me tengo que convertir en Hanu. A ver. Aquí hay un pollete, o sea, hay que solucionarlo, vamos a ver. ¡A metamorfosearse! Y hay que buscar al amigo. Tiramos. Y ya está. ¡Hola! Y así, igual que ha venido, se ha pirado, ¿vale? Bien. Pues nada, ya lo tenemos. Ha estado divertido. La verdad que mi sancita corta, ojo, de aquí a... Una cosa como el fin de la historia de Hanu, pues ha estado bastante bien. Ha estado guay, ha estado divertido. Vamos un momentito porque me estoy yo pensando... ¿Dónde estaban aquí los pollitos? O sea, a ver. Era aquí, ¿no? Vamos a ver si hay algún otro que me falte. Y me lo encuentra mi amigo. ¡Hola, señora Bermellón! ¡Necesito pistas!
Vamos a sacar esa ficha Aiden. Normal, no la dorada que hemos conseguido. Y a ver qué pasa. ¡No! ¡Oh! Se la traga entera, vaya. Lo bueno que nos hemos quitado lo de Hanu rapidito, ¿eh? Ha estado bien, gente. ¿Vale? ¿En serio? Madre mía. Pues vamos allá. Es el típico que dices, ¿cómo no lo vi? Pues no lo vi. Básicamente no lo vi. Además, es una zona en la que... ¡Jope, tío! ¿Pero cómo no he visto esto? Hola. Bueno, pues nada. Tremendo lo que os digo. Hay algunos que es que no los veo porque llegan a ser un toro y probablemente estoy tusado, que digo yo. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Necesito pistas de los pajaritos, señorita Bermellón, así que toma una ficha ahí. Sé que te gustan, a mí también. Vale, por cierto, después de esto voy a ir un momentito a lo del relojito, porque hay cosas que creo que tengo ahí unas buenas recompensillas, con todo lo que hemos vivido. Se viene lo bueno. Bueno, pío pío, muy bien. Esto es aquí, ¿no? Vale. Let's go. ¿Está ahí dónde? Está, entiendo que me la salté en su momento. Vale, aquí están los amiguitos, ¿no? Espera. Voy a hacer... Vais a llamar qué perro que eres, pero yo lo siento. Acheron, ven para acá. Añadir. Ahí está. Cambiamos a Acheron. Adiós. ¿Dónde está mi amiguito? Aquí. Tiramos. ¡Pum! ¿Y esto? Adiós. Otro pajarito vanidoso que se viene con nosotros. Vale. Adiós. Vale, pues esto ha sido rápido, ha sido rápido. Vamos a ver. Vamos a volver aquí un momentito donde están todos nuestros amiguitos y a ver qué pasa. Deben de quedarme pocos ya de aquí, ¿eh? La verdad que Acheron para luego explorar creo que es de lo más guay que te puedes encontrar. Bueno, aquí está. Necesito algunas pistas para encontrar un pollito, así que vamos a sacar la ficha a Aiden. Y por favor, dime dónde están tus amiguitos. ¡Ey! ¡Bienvenido, Mark! ¿Cómo va, tío? ¡Ese crack! Bueno, para los que no sepáis, Mark estuvo el otro día en un torneo conmigo de Bay y la verdad que nos lo pasamos en grande, tíos. Estuvo muy, muy top. Pero bueno, vamos aquí un momentito. Tenemos... estoy aquí con el Honkai hoy, bro. Hoy tocaba Honkai. A ver. Según esto, aquí hay algo. Lo acabo de oír. Espera, ¿tirar dónde? Detrás de la... LOL. Ya está. Hola, pajarito. Este era esquivo. Vale. Bueno. Parece que todavía hay un par más. Así que vamos a gastar nuestras fichas Aiden. Y después de esto, obviamente, voy a ir a lo del relojito. Y así terminamos esto guay. Quedan muchas cosas, obviamente. Y el plan es intentar hoy, lo que os digo, hacer lo que estoy grabando aquí. Ir subiéndolo en plan on fire estos días para ya quitarme bastantes cosillas. Del Genshin me molaría grabar hoy la misión legendaria de Clorinde con vosotros después, pero lo que os digo, por supuesto lo de los dos directos hoy, hoy tocaba disfrutar un poco de todo, ya que tengo que estar en casa aquí por una cosa de médicos. Digo, por lo menos, mira. Ostras. Vale. Eso es por aquí, ¿no? Vamos aquí al centro. Ya leo. Entiendo que lo tenía la marioneta. Me ha salido de recoger y me he quedado como aquí. Es que está roto porque es lo que digo. Vale que te da poco crédito, pero es que al final para conseguir objetos te va muy bien, ¿eh? Y eso es, para mí es importantísimo. O sea, es lo que os digo. Está Acheron. Si tenéis que tirar un personaje de lo que viene, a mí Budhill me ha gustado. O sea, yo sé que hay mucha gente que Budhill no le mola. Lo puedo entender. Es que de verdad, o sea, yo es por el estilo de personaje. O sea, no os diría, ¿eh?
no os diría, es el mejor personaje del mundo, no es así. O sea, pero es un personaje que a mí el diseño me flipa, me encanta y es un guardián de la galaxia. Así que ya sabéis por qué le tiré. A Luciérnaga yo le tiraría. Lo que estoy viendo, con lo que he probado y tal, y lo que han mostrado aquí los cracks, es que lo bueno de Luciérnaga, ¿vale? Lo bueno que tiene a mi forma de ver es el hecho de que, a pesar de lo que podéis pensar, no hace falta tener su cono, creo yo, para poder sacarle la máxima rentabilidad. O sea, es un personaje Luciérnaga que podéis sacar, disfrutar e ir a por coste, a por en este caso, estelarones, no, a por eidolones, perdón. Me ha petado la caza. Bueno, aquí está, nos da el regalo. Y aquí tenemos el de cuestión de verdad de Gallagher. Perfecto, ya hemos completado otra visioncita de pájaros. Y ahora, mes a mes, nos vamos un momentito a un lugar que creo que a todos nos gusta. Y ya lo sabéis, es el momento dorado. Vamos a venir por aquí y vamos a ver si tengo para alguna recompensita más de estas de relojito que tanto me flipan. Ay, aquí está nuestra estatua dorada. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, creo que llego al 50, ¡sí! Sombra de la armonía por fin para el prota, es lo que nos interesaba, la hemos conseguido. Y ahora, pues básicamente, cada 200 de los créditos podemos conseguir, pues, créditos, ¿no? Pero bueno, lo hemos conseguido también, este relojito ya está, así que yo me siento happy. Mirad qué doradito que está todo ahí, todo guapo. Y bueno, ya que estamos, ¿no? Vamos a hacer aquí un poquito el salto más rápido y más bonito. Voy a tirar a Fuxuan en plan de chill, no nos va a salir obviamente, ¿vale? Pero voy a tirarle un par de tiradiñas, ahí está. Y ya está, ¿vale? Así por lo menos lo voy teniendo. Está, siempre está guay. Y poco más que deciros, espero que os haya gustado el vídeo. Seguimos obviamente con el directo, qué guapo que está el tatuaje de nuestra querida Acheron. Y ahora pues voy a poneros una encuestita para que vosotros decíais qué es lo que hacemos a continuación. Porque lo que os digo, queda como una horita de directo y creo que todavía podemos hacer un par de misioncitas guapas. Así que atentos a la encuesta y para los que estéis viendo esto en YouTube, por favor, pasadlo en grande, disfrutad de la vida. Que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima. Adiós.